El acoso laboral y sexual en las empresas se caracteriza por el empleo continuado y persistente de conductas de índole sexual que generan un ambiente laboral negativo e intimidatorio para las víctimas. Esto incluye comentarios ofensivos, bromas sexuales de mal gusto, alusiones a la vida íntima. Mucha relevancia hoy en día porque hay un tema cultural. Y no solo es en Nicaragua, en todo el mundo, en los ambientes laborales. Cuando nosotros naturalizamos algunas conductas, puede ser de un compañero de trabajo, de nuestro mismo jefe, o solamente decimos, no, es que es un tema sexual, nada tiene que ver con un acoso laboral como tal. Y se nos olvida que está relacionado con los entornos laborales, ¿verdad? ¿Y qué es lo que el empleador debe cuidar? Bueno, la norma laboral, el Código del Trabajo lo plantea, ¿verdad? Dentro de una de sus obligaciones principales es procurar, velar, cuando la norma dice velar porque los trabajadores no sean objeto de acosos o violentados sus derechos morales, ¿verdad? O sexuales. Ya ahí está implícitamente en este Código del Trabajo que es de 1996. A todo esto tenemos un insumo muy bueno, que es el convenio 190 de la OIT. ¿Qué nos dice este convenio? Bueno, lastimosamente, 100 años después de existencia de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos el primer convenio de violencia y acoso en el mundo del trabajo y nos hace una definición en el artículo 1, que para mí es muy importante, que se entiende como violencia y acoso. Y entonces es aquel conjunto de comportamiento y prácticas inaceptables, ¿verdad? Aunque se presenten una sola vez o de manera reiterada que traten de menoscabar mi integridad como persona, ya sea físico, psicológico, sexual y económico. Sobre todo porque normalizamos las conductas y decimos de repente, no, es que ese compañero de trabajo, él es gritón, o él es muy tocón, a todo el mundo saluda. Estas son prácticas que no debemos con la cultura naturalizar. Cuando las naturalizamos, estamos diciendo que se aceptan. Y al aceptarlo, estamos violentando los derechos de aquella persona que está recibiendo esos malos tratos laborales. Nuestra cultura en educación pasa por prevenir primero. Bueno, pero si prevenimos en las empresas y aún se dan, entonces tendríamos que investigar y sancionar a aquel compañero de trabajo, aquel jefe, porque no, si no está exento de cumplir las normas laborales, debe respeto a sus compañeros de trabajo y sobre todo por su dimensión de jefe, ¿no? Para no evitar los abusos de poder. De que pueda este fenómeno irse mitigando y en la medida en que estamos previniendo el acoso como tal, estamos dándole a la gente que la oportunidad, una paz laboral, un clima laboral tranquilo y que se respeten, por ende, los derechos laborales. Para Noticias 12, Nora González.